Recibir el documento, porque generalmente dice que nunca tenemos nada, y le repartimos los documentos a los medios de comunicación, y en broma y en serio le dijimos, eso es para cuando la ministra diga que no entregamos nada, ustedes salgan respondiendo diciendo aquí está lo que nos entregaron, porque a veces se quedan callados y no dicen nada. No es nada nuevo, ese documento que entregamos hoy fue el documento que entregamos el año pasado cuando se abrieron las tres mesas de trabajo. Y ese documento fue el que ocasionó que la ministra de manera unilateral cerrara las mesas. Sabemos nosotros, compañeros, que cada vez que la ministra convoca a las mesas de trabajo, lo hace con la intención de crear falsas expectativas, de crear falso entendimiento en la comunidad nacional y luego decir que no se puede conversar con nosotros y buscar una excusa más para seguir dándole largo a esto. Después que el profesor Chérigo dijo ese discurso, la ministra salió como a los dos minutos, salió y dijo, buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya tienen la propuesta y se retiró. Se retiró. Y es importante que esto lo sepamos, porque hay una persecución visceral en contra de los dirigentes. Tengo 6 procesos abiertos en el Colegio del Bravo. Pero no me van a amedrentar. Esta lucha continúa, compañeros. Y voy a vender cara. Voy a vender cara a mi institución. Desde ahora lo digo. Mis 40 años de servicio, de carrera profesional, no me la van a empañar y no voy a permitir que lo hagan en los últimos años de labor mía. Así que por lo pronto debemos estar pendientes y alerta para las próximas acciones, compañeros. Vayamos a los colegios, demos el informe a los demás compañeros.